Tiemblan los pies en una tierra de artificio. Abres los brazos y casi vuelas. El estómago se revuelve. No hay paredes que tocar, ni ventanas, ni cristales. Poner un pie en el precipicio se antoja. La gravedad hace su trabajo y la adrenalina es un café bien cargado. Hacia abajo. El ángel de la independencia es como un soldado de juguete bañado en rayos de luz. Diminuto gigante de sexo femenino que no alcanza a volar. Alrededor de esta urbe, la Ciudad de México es realmente un valle visto desde las alturas. Tiemblan los pies en una tierra de artificio. Abres los brazos y casi vuelas. Para hablar de la Huasteca dicen hay que haber nacido allá. Pero también hace falta extrañarla, construir la memoria cada tanto. Cada tramo de cemento nos provee de nostalgia. Encontramos en la poesía náhuatl de Evaristo Hernández sus hilos que lo entretejen con la carne seca, con el zacahuil y el bocol. La milpa de sus recuerdos tiene forma de casa en la Ciudad de México. Yo soy Evaristo Hernández Martínez, nativo de la comunidad de Atempa II, municipio de San Martín, Chalchicuautla, San Luis Potosí. Mi infancia fue en convivencia con la naturaleza, corriendo sobre la tierra preparada para la siembra. Crecí ayudando a mi padre en las labores del campo, conviviendo con la gente de la comunidad, viviendo los rituales que practicaban los abuelos, arrullado por los brazos y las palabras de mi madre, palabras en nuestra lengua materna, el náhuatl. Recuerdo cómo jugaba con los niños de mi entorno, acarreando agua para el uso de la casa, yendo a nadar a los pozos que había en el arroyo, hoy muertos por la inconsciencia del humano. Había tiempo para todo, el hogar, la escuela, los juegos, la convivencia con la comunidad y el trabajo. Fue a los 12 años, edad en que obligado por la necesidad, tuve que dejar mi comunidad natal y después buscar la ruta hacia la gran ciudad. El gran monstruo, la gran metrópolis, México Tenochtitlan, lugar donde el desprecio, la indignación, la discriminación eran o son aún el pan de cada día. En esta selva de asfalto, donde impera la ley del más fuerte, aquí conocí el rechazo de la sociedad, en ocasiones de personas con las mismas condiciones. Sin embargo, aquí también aprendí de la sensibilidad al convivir con hermanos del mismo vivir, los llamados niños de la calle,
y buscando la manera de subsistir, había que elaborar en algo. Así que me fui a vender tamales por las calles de Ciudad Neza. Y así pasando por diversas actividades, como penador de desperdicios industriales, colector de basura en una carreta, vendiendo duraznos, machetero en un camión de fletes y mudanzas, así como cobrador en los llamados camiones chimecos o guajoloteros. Así llegué al oficio que sería mi sustento, la construcción. Un día recorriendo un tianguis de la colonia, un libro atrajo mi atención, el libro Herencia Cultural del Mundo Náhuatl. Me sorprendió mucho cómo los extranjeros le daban un valor a aquello que en la escuela nos dijeron que era un estorbo, la lengua originaria, en este caso la lengua náhuatl. Leí cómo equiparaban la lengua al grado del griego y el latín, y le daban relevancia al náhuatl porque es un lenguaje vivo aún. Así fue como inicié esta hermosa aventura de conocer mi origen y poder compartir en talleres que daba en algún garage, un parque, una casa de cultura o en cualquier espacio abierto para compartir. Sin ver obstáculos, solo objetivos. Mis clases que matilia pampati igualah que tite pachaloco pampati igual es intimo san y lo sentlen en moteque. Wampampa titlacual chichihuasen namatate, ni mitlaskamatilia miak. No soy igual, ya la mitlaskamatilia miak, te machitiani, nakamiak paki listli, selim mutlanewi listli, wanani wala kamiak paki listli, nika, kamanaltise, 18 las 12. ¿Qué es la? Wow. Pues no es que titlacual chichihuasen. Yo estoy muy contento también, me gusta mucho cómo tu carrera ha ido tomando cierto vuelo, me parece importantísimo lo que haces y me parece también muy importante, Evaristo, esta combinación de trabajos que pienso absolutamente necesarios y que no sé si la mayoría de la gente entienda lo que merece de agradecimiento la labor de la construcción. Te he conocido haciendo, como dices tú, varias cosas, pero entre ellas construir casas y ser un poeta. Pero antes de llegar a eso, yo quisiera que me platicaras, Evaristo, cómo llegas a la ciudad. La causa más fuerte es la parte de la economía, que es la que nos hace buscar otros horizontes. Pues viendo la situación de la familia, éramos varios hermanos, yo soy el tercero, y pues bueno, de ahí los demás pues pequeños, y pues veíamos las carencias de la familia, y pues había que aportar. Esa fue una de las causas principales, ¿no? Apoyar en el gasto familiar, en que a los más pequeños pues tuvieran quizá un futuro más prometedor, entrecomillado, ¿verdad? Pero esa era la idea de querer contribuir en los gastos familiares. ¿Cómo te recibe la ciudad? Ya hace rato hablabas del carácter monstruoso de una ciudad como la Ciudad de México. ¿Cómo es que te recibe? El cambio es muy drástico, es muy fuerte. En primera, porque pues el vivir en la comunidad, el convivir con la naturaleza, con el canto de las aves, con el sonido del agua, el olor a tierra mojada y toda esa parte armoniosa de la vida, por decirlo de alguna manera. Y luego llegar a este lugar lleno de ruido, en donde la gente anda, corre, 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 y todos con un carácter bien alterado. Y a esto le agregamos el descontento de la sociedad con la gente que emigra de las comunidades a estas grandes ciudades, pues hace que sea un tanto más pesada, más complicada, de alguna manera. ¿Alguna postal, si pudieses describir en algo que te pasó, cuál sería? ¿Cuál englobaría todo esto que estás contando con respecto del descontento de la gente de las grandes ciudades con respecto de aquellos que llegan de otros lugares? El trato en el transporte público. Uno no acostumbrado al ajetreo de la ciudad. Este vivir a prisa, los tratos, los gritos, palabras altisonantes y todo eso, ¿no? A ver, hazte un lado, indio pendejo. Regrésate a tu rancho, que es el lugar de donde no debiste de haber salido.
En ocasiones eran dirigidas hacia mí, en algunas otras entre los mismos usuarios, y pues los aventones y a ver pinches indios, acomódense bien, que no es suyo el camión. Y bueno, esas formas creo que fueron unas de las, pues, de las situaciones que vivimos aquí en la gran ciudad, ¿no? O sea, y una de las manifestaciones, pues, de la gente, ¿no? Al rechazo a la gente que venimos de provincia, ¿no? Pues esto que no haya cuando me casé, te muevan yolo, haz que pía no haya, tan pica ni se te no yolo. Y tú animas igual, las tuvas que más igual cuando en mil y seis clamante. Le machiste que las cuguay de tu país en casi te no yolo. Huele en tachaguá tu pase guay cuando te lante pet, cuando país en tachaguá no haya. Amor, no paya me casi te no haya que yo no yolo. Te muti pa at, no paya tez que tu panestilis no haya. Pansé sin tucle, pansé cuando te lante pet, cuando paya, no paya ni casi te no yolo. Las camas te mía. ¿Por qué crees que haya ese rechazo? Porque por supuesto que me ha tocado vivirlo, pero ¿por qué crees que haya esa parte tan, tan dolorosa y tan terrible de una ciudad que por otro lado era una ciudad de puro indígena hace varios cientos de años? Mi comunidad es una comunidad alejada de las grandes ciudades y toda esta cuestión. Y yo he comentado, fui a la escuela a aprender a leer y a escribir, pero también nos enseñaron a rechazar el origen, a rechazar la raíz y con ello la lengua. Recuerdo que el maestro nos decía, olviden eso no sirve, civilícense, hablen español. Si eso lo vivimos en nuestras comunidades, con mayor razón se vive en las grandes ciudades. ¿Y cuál es la causa? Pues la idea de lo que se nos ha venido sembrando, de lo que nos dice la historia, de lo que nos dice el sistema educativo. Entonces, si vemos esa forma de vida en una comunidad, y vemos la forma de vida en la gran ciudad, creo que no hay mucha diferencia. Una ciudad que se construye con las otras manos, unas manos que se forjan al fragor del trabajo rudo, hombres que como Evaristo Mar hacen del colado de la mezcla y las paredes una metáfora de los obstáculos que hay que sortear, pero para eso él también empuña la pluma, la hoja en blanco poseedora de imaginaciones que aún están por develarse en forma de flores, en forma de cantos. Trabajar el cemento es como trabajar el maíz, cuesta mucho trabajo sembrarlo y cosecharlo. Así como no todos ni todas saben hacer una buena tortilla, no todos pueden construir una casa. Con paciencia, tozudez y mucho trabajo se pueden moldear las arquitecturas vitales que nos debemos y merecemos. Convocando a las otras voces, se deben nombrar, pergeñar las vidas justas y dignas que también nos merecemos. Esculpir con masa de cemento las esperanzas y con poesía romper el concreto del racismo que nos avasalla se antoja. Pero mientras eso ocurre, tome una tortilla y hágase de la vida un taco. Guantate, que mantisto ya pagnimeshual te tlentine que haya tisco hasta te pampanama, nama titlacual chichiguas, guantitas en tlen, no pa tlen hueliti, no pa tlen. Motlazol tlacual. Nechpactía, yaya, nechpactía, miak, nunana kichigua, pizonacatl, kichigua ka, kachilhuactoc. Nesikituan, pues, kilhuya, chilchino. Ah, chilhuactoc, chilhuactoc, chilhuactoc. Ah, nikaeltoc, chilhuactoc. Juanca yay, nukchigua yaya, nunana, kichigua yaya, kitocastía, ya kitocastía, y tocastía, adobo. Quense moli, tate. Ya, ya ahí no. Ya ahí no, que se moli. Quense chilmoli. Ya, ya ahí no. Bueno, titlali ya yampiletzi,
Nitikihliampan meskatlahtoli, nahuatlahtoli, nitikihlian etl, toetl, toetzin, pampayayayetzin, toe. Kitlaliyaya tlacualpajiot, kitlaliyaya clavo, kitlaliyaya comino, kitlaliyaya pimienta, kitlaliyaya ashos. Huasca, mati tlacual, chihuacán, nopatlente quistosen, chichiltic, chilmole, guan, pizzo y nacayo. Kitlacual chichihuas. Panas en Chile. Juan, que mandi así con Nika, Nika Ashmiaki, Tlahtuampan, Meshkatlahtuli. Tribuleayat, Tlahtuayaya, Castilla, que mandi así con Imesh Cuantepet. Kena, Kena, Nani Muiscalti, Kainio Macamanali, Castilan Camanali, Juan Kana, Nahuatlahtuli. Kino Tiwesh Ketuante, Notata Juanunana. Ni Juan tiene agua tiaya, ni Juan tiene una agua huya. No nana cat Juante, te echen agua huya. No tata cat Juante, te echen castilan camanal huya. No tata te quitic, no tata quimpalewe, tu tachiche, pa teopamit, puna quimpalewe, y yeca ya que machile se hache castilan camanale. Amos machiliaya, tlen huey tu nel huayo. Amos machiliaya, que ni huey, ni tlen. Tlen quejo que en tu goita tawa. Tlawer güey. Cuando puna ni quita tlen en mi chisquilla y no tlascuelos que si guatlascuelos que tlen quistua ni tu nahuatlastol en el güey. No puna, no puna na, na ni quita guasca na ni mutlastanillaya. Que ni caza tlamachiti anime te chirruisque amo cuali. Amo cuali tu nahuatlastol. Cuando se quien tlascueluyane tlen te chilean se ayucal tepeme quistua quena. Vasca pesquina, temuámame. Campas machiles, mis púas, guanitlascuelos, un aguatlato. Tenestilia tonahuatlastol. Campa nech makayayan se tlayescanse, no puna na, campa kikalakian tepuscali, campa yahuilay ni neuyayan ni tenestilia pa, campa yahuil maustian kuneme, no puna nechkauyaya. Teipa nechlaneske panse kaslamachilistli mankin puguliti, ken katsa muy huchiwa, nepa huastecapantlali, panchantolo. Panchantolo. Cuando las tanis que manequín, cuilhuili se xochitlastoli, cuando no paya ni pesque ni xochitlascuilua. Guamíac, nechinechtilisto comíac ni nochitle, catica tuampuyuan, catica nian qui nechtilia, catica pactian, nechcaquisen, pactian. Ni juanti mulhuilla, nani qui nechtilia, amo, ni juanti nechnechtilia, ni juanti nechnechtilia. A pesar de lo duro que ha sido la estancia en la ciudad, me ha dado muchos logros, como las participaciones en la Secretaría de Cultura al hacerme unos videos para compartir la poesía que escribo en lengua originaria, la participación en una entrevista en un diario de circulación nacional, la edición de un poemario bilingüe de poesía propia. Neno al tepe amukimati, neno al tepe amukimati, tlen na chistine minika. Yaya ino, na keman tenestilia y na huatlan kinsuya. Tuante tlen amutum machisti, tlen amutum machistuke, amutechneltuka. Waseka ti kenum machistuk yawi weschiwa, in juan ti kena kineltuka. Yakanani kinsuya kati yawi machistian huaya, ni kinsuya imjuanti,
Clanqui machelia, que maikisan, pan, pues huesca, campa, campa unca, no más igualicniwam, skin huica, tlen güey in camana, tlen güey in el huayo. Quino ki, pues kenzi, a chiqui en el tucase. Mamo güey mati cantante. Quena, ya ino, ya. Que mantic nix quien pepas, que mantic nix quien caguasnica. Am mati, sa güey tu teco que mate, sa yaya que mate, que ni caza, guancampa, tlamistuna, nemilis. Nani que huya, nan tu que se picho, picho que estúa, que tu haya, que estúa, no que estúa yaya, no tata que mate, que yaya, que pichua, chinachle, que toca. Nan nix quien quitas, machochiyua, nix quien quitas, que caza, guapone, se xochic. Guas tlamo ni quitas na, pues maquita ca, ukunewa, maquita ca, no xuiwa. Mamu iskaltika kasei tlanewili makitlasotlaka inin el huayo inin emilis inin tlacayo inin tlaltepactli tlawel huayi huan tlen techmakanochi tlamanikita nahmati nopanulis paini altepetl amo san tlapik niwalki niwalki wa huan panunenemilis nesis kampa kampa ninenenki kampa kahki no yaya ino. Ajuyak te hito hasta te. Mi hijo tía ajuyak. Que na. Guanesi ajuyak. Ajuyak mi hijo tía. Que ma un callaya tú me. O acas. Cachiliaya. Caquicubas na cantata. Que mante que hay un chivo ya en unana. Ya ya callaya en techo la macayaya. Amonchipa un callaya tú me. Y ni techo macayaya. No na. Caet. Juan callay no techo macayaya. Huaca nama mate. Mate cuaca. Gua. Ya ya ino, ya ya en tiecuse. A ver, tiecuse. Si no chmaca no pa'e. ¿Tlen ditlalili ni moetate? Tuyo ni que ca tlalke cebolla, guanchile. Cebolla, guanchile, que ya ino tuyo ni que. Huasca, si te tlajocole se hache pa' no pa' soquiplato. Dicen que se sientan a comer los oficiales militares en un banquete y entre ellos estaba un soldado raso y había puros oficiales ahí. Y a todos les ponen cuchara, menos al soldado raso. Y el oficial mayor, de mayor rango que había ahí, les dice, a ver cómo le hace aquel que no tenga cuchara. Entonces el soldado raso agarra y hace su cuchara con su tortilla. Y ya cuando terminan de comer, alza su cuchara, su tortilla, y dice, pues a ver cómo se comen su cuchara todos ustedes, porque yo sí me la voy a comer. Vamos a comer la cuchara. Sabe mucho a comino, sabe mucho a pimienta. Muchas gracias, Evaristo. Una muestra más de que los sabores de México están en la periferia. Provechito. Huastecapan tiotlaquiles, axqueman y quielcaguas, queman mutzintlalía tonati, y ninguicar chiquilichme, nechuicatisquen queman y cunetl, queman y mutlalhuayaya pantlas chinuli, quitetilisquen uxitlaxcal, guampan yuguali queman huican chapulime, quihuayilisquen umaseguas tlazustle. Azque quicaqui me seguali chuquilis, tlamu papulúa cacuayu chuquilistle, azque quimati cuamutli queman huica, Mucuapulúa que mamá se huali huesca. Yejexi tío tlaquiles pan u huastecapantlali. Campa inincamana en el yejexi. Masehual metenec guanaguame. Lensancetlali quinchichiti. Aún hay mucho camino por recorrer antes de regresar al lugar del origen. Aún hay mucho que aprender en el día a día. Siempre hay algo nuevo en la raíz de mi cultura, nuestra cultura. Y a medida en que más la conozco, más la amo.
y más me arraigo a ella, para que cuando termine esta aventura que se llama vida, pueda devolver a mi madre tierra mi cuerpo. Sabré que mis manos han depositado una semilla, mis pies han dejado huella al andar, mi aliento dejó su palabra y mi sudor ha regado a la semilla para que germine, crezca y florezca. Me siento satisfecho, pero aún falta mucho por hacer. ¡Ay, Ciudad de México! Recibe a quienes vienen a construir esto que aún no es una casa. Aquí están, aquí estamos. Recibe a los que construyen los puentes, que por un tiempo será su casa. A ellas y ellos que vienen porque así es, porque necesitan alimentar su cuerpo, sus ilusiones, sus esperanzas, y porque la delicadeza de la poesía también es un refugio y la poesía también es una casa. La casa de todos, México. Un lugar por habitar compartiendo las diferencias que somos. Ayokeman, Seyok Mexico, Tlash Nochititz Token, Tlaskamati Miak.